unos 20 años en esta época. Más o menos en unos 10, ya unos 7 años ya va a ser un profesional y ya va a tener sus recursos, pero van a ser para espacios modernos. Entonces, eso pues ya sí lo había escuchado en otra conferencia y nos hacían caer en cuenta, por ejemplo, que las piezas que nosotros hacemos se deben acoplar a esos espacios y no al contrario. Porque pues ahora más que todos es apartamentos. Entonces, si queremos abordar ese público, entonces debemos como estudiar, o sea, lo que decía el conferencista, las tendencias, ¿no? Las tendencias, mirar. De pronto, con los mismos materiales, cómo nos podemos hacer, cómo podemos de cierta manera, conservando la técnica, innovar. Exacto. Entonces ahí dijiste dos cosas. Una es cómo hacemos para conectar con la gente joven. Porque dentro de mi experiencia de más de 25 años con este sector, cuando Se yo cayó, hago... maestro. El internet está fallando mucho. ¿Escuchaste lo que dijo Giovanni? Edgar. Edgar. Sí, un poquito. No, pero, o sea, se paró Giovanni y ya, hasta ahí llegó. Ah, bueno, entonces voy a hacer un resumen. Estoy grabando para Oscar, que me pidió el favor que grabáramos. Entonces, Giovanni nombró dos retos. El primero es cómo conectamos con la gente joven. ¿Cómo hacemos conexión con la gente joven? Porque dentro de los 25 años de trabajo que yo llevo con este sector, siempre el comprador tiene más de 45 años. El mayor comprador de la artesanía tiene más de 45 años. Entonces, ¿cómo vamos a conectar con ese comprador o con esas personas? Dos de lo que dijo Giovanni es, ¿cómo conservamos la técnica y a la vez innovamos? Juan Carlos Capa está diciendo, nosotros tenemos que entender que estamos en un ciclo donde hay muchas tecnologías limpias como el tema de la luz solar o el tema de energía eólica, y cómo nosotros desde la artesanía vamos a revisar esa huella de carbono y vamos a revisar esa relación con el ecosistema para garantizar que los productos que se están produciendo realmente están respondiendo a las necesidades actuales que tienen que ver con la sostenibilidad del planeta. Esa es la segunda. ¿Estoy bien, Giovanni? Listo. Sí. Edgar, ¿tú identificaste de pronto algún otro reto? Pues es más o menos similar a lo que acabas de mencionar, y es que el reto nuestro es tratar de llegarle a la gente joven haciendo innovación, pero sin dejar de trabajar nuestras raíces, nuestra forma de pensar y nuestro trabajo artesanal. Entonces, él decía que la artesanía debe hablar, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que hacer hablar a la artesanía, y para que no solamente sea la gente de 40 en adelante, sino que sean los jóvenes los que miren y valoren ese trabajo y se aferren a esa historia, ¿no? Del producto que uno tiene. Creo que ese sería lo fundamental y llegar a esa parte. Excelente, Edgar. Exactamente. Entonces, la otra parte es cómo vamos a contar la historia para que conecte con esas personas jóvenes en términos de querer ellos ser parte
de los valores de la artesanía, ayudar a construir esa nueva sociedad que va a estar en armonía con el medio ambiente. Lo dijiste perfecto, o sea, eso es. Esos son nuestros tres grandes retos, pienso yo, en este momento. Entonces, sí. Entonces les quiero mostrar cómo vamos a empezar a desarrollar. No es producto, porque nosotros no podemos seguir produciendo producto. ¿Por qué? Porque el consumismo está matando al planeta y nos está matando a nosotros. Entonces, ¿qué dice este señor más adelante? Dice, casi al final de la conferencia, dice, la única manera en que nosotros podemos en este momento ayudar al planeta es simplemente dejar de consumir. ¿Sí? ¿Y qué hay detrás de eso? Dejar de consumir quiere decir dejar de producir. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para seguir trabajando en lo que cada uno hace? Viene el tema de la economía de servicios y para eso les tengo otro video. Entonces, se los voy a compartir. Voy a parar un minuto acá. Entonces, acabamos de ver la presentación de la Fundación Ellen MacArthur, que es la fundación más importante que hay en ese momento en el planeta acerca de sostenibilidad, y nos está presentando la diferencia entre el modelo lineal de economía y el modelo circular. Entonces, ahí ¿qué propuesta nos están haciendo? ¿Qué les quedó sonando? Como es como una parte de que haya un retorno, ¿no es cierto? De lo que uno consume, que hubiera un retorno y que, pues, para evitarnos la contaminación, para evitarnos una serie de problemas ambientales, creo yo, y de que la naturaleza pueda vivir sin ninguna clase de problemas. Entonces, la conciencia es de que nosotros evitemos esa clase de productos contaminantes y que tratemos en lo posible de que todo lo que yo, por ejemplo, si yo adquiero algún producto, tengo que mirar que ese producto no vaya a la basura, sino que sea nuevamente renovado. Excelente. Eso sería como lo ideal. Excelente. Y por ejemplo, en el caso de la artesanía, hay muchos productos que se hacen con material limpio. Por ejemplo, si ustedes tejen con lana y con algodones, está perfecto. Sí. Otro llamado ahí es a la comunidad. Estamos entrando en una era donde dejamos el individualismo y vamos a trabajar en comunidad. De hecho, la misma artesanía nos dice eso. Nosotros hemos estado fragmentados durante mucho tiempo y es hora de que empecemos a sentir cómo nosotros estamos interrelacionados con nosotros mismos, con los demás y con el ecosistema. En ese sentido, entonces ustedes, por ejemplo, que están en Pasto, pueden empezar a pensar en algún tipo de alianza en la transformación de algunos procesos o de la creación de, no sé si productos u otra cosa. ¿Qué pasa cuando nos dice el señor, dejemos de pensar en que somos dueños de la lavadora y lo que vamos a usar es, ¿qué dijeron ahí? El retorno. Sí. Muy bien, el tema del retorno, o sea, todo ese tema de las R's, el reciclaje, son como 9 R's, ahorita las vamos a ver. Sí, y además de eso, ¿qué más nombraron? ¿Qué posibilidad nos planteó el señor que estaba hablando acerca de las lavadoras, por ejemplo? Él dijo, podemos dejar de ser dueños de lavadoras. Ah, sí. Sí, sí. Entonces, que eso lo podíamos
no solamente nosotros utilizar, sino que sea que varias personas lo pudieran adoptar. Exacto. Entonces, en los últimos años, el año pasado, según las estadísticas, el tema de venta de servicio se duplicó en el mundo. Y en este momento, con pandemia y todo, los servicios son los que están repuntando. Eso significa varias cosas. Una, que realmente, si nosotros empezamos a ser conscientes de que nuestro planeta lo estamos acabando, podemos dejar de producir para más bien ser más consultivos y pensar en términos de servicio. ¿Sí? Entonces, está este tema de las lavadoras, está el tema de los carros. Entonces, ya no se van a vender carros, ya cada uno no va a tener carro, sino que va a haber un carro que está al servicio de la comunidad Uber. ¿Sí? Tú vas a pagar por tener unos tenis cada X tiempo de acuerdo a cómo tú uses tus tenis. Y te llegan tus tenis a tu casa, lo está haciendo Nike. La ropa, lo de la ropa es gravísimo, porque la ropa, el 50% de las cosas que se hacen de moda en el mundo tienen poliéster. Y el poliéster ni en 10.000 años se degrada. ¿No? Entonces, ¿cómo nosotros desde la tecnología limpia? Y ahí es cuando nosotros tenemos que coger todo lo que ha pasado atrás y dejarlo atrás. Porque estamos en un momento donde estamos cambiando de era. Así que nadie sabe qué es lo que va a pasar. Y todas las posibilidades están ahí para nosotros. Entonces, esta invitación es a que dejemos un poco lo conocido y nos lancemos a nuevas perspectivas y no nos preocupemos porque se nos ocurran cosas loquísimas. ¿Sí? Bueno, entonces ahora me gustaría mostrarle las 9 R's, porque las 9 R's son importantes de cara a la sostenibilidad. Todo este tema de sostenibilidad se conecta. Entonces, lo veíamos con los chicos de Visual Merchandising. Este retrato, esta cosa que yo tengo aquí atrás me fascina porque me recuerda que cada 5 segundos se pierde el bosque del Amazonas, igual a un estadio de fútbol. Estamos arrasando con el Amazonas. Nosotros, y eso no lo entendemos. En el momento en que yo decido comer carne, por ejemplo, carne de vaca, estoy demandando que sigan habiendo reses. Y resulta que la ganadería es una de las cosas que están arrasando con el Amazonas. Y de verdad que me pareció increíble saber que cuando, mejor dicho, que uno de los gases más contaminantes son el metano, que son los que producen las reses. Yo no sabía eso. O sea, lo supe hace poquito. Y es súper contaminante. Bueno, entonces, lo que yo quiero decir es que cada cosa que nosotros decidamos en nuestro día a día se conecta directamente con la sostenibilidad. Y tenemos que volvernos conscientes de eso. Y tenemos, o sea, esa sí es responsabilidad de nosotros por estar en este sector de artesano. Contarle a la gente cómo podemos ser sostenibles desde los valores de la artesanía. Bueno, entonces ahora dejo de hablar y les voy a mostrar las 9 R's. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Voy a parar acá. Hay mucha gente que está interesado en, y hay muchos que detestan la tecnología. Y entonces, Por eso cuando uno va sobre todo a exportesanías, a uno le dicen es que este trabajo es fenomenal porque aparte de ser utilitario es una cuestión, es decorativo y en algunas ocasiones sí he escuchado esa palabra que dice y es reutilizable. Entonces, eso sí es bien importante y yo no le prestaba como mucha atención.
Mas sin embargo, creo que ha tenido una gran importancia y no nos habíamos dado cuenta. Genial. Bueno, señores, entonces yo creo que metí como la pata con la grabación, pero bueno, voy a dejar de grabar.